Número 11. Su nahual o regente es Yowaltecutli, señor de la noche. Su ave preciosa es el loro. Nombre náhuatl, Matlactli Nombre maya, Buluk. Nombre quiché, Ulajuj. Nombre totonaca, Caguitu. Nombre zapoteca, Tsinia. Nombre mixteca, Ushin. Nombre otomí, mana. El once representa nuestra dimensión subconsciente, los sueños, pasiones e instintos. Su influencia es neutral, no afecta los aspectos positivos y negativos del signo, pero lo protege contra el mal. Su consejo es atender y no dejarse llevar por la imaginación. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es... Quetzalcóatl la serpiente emplumada se orienta al norte su elemento es el aire y su color el blanco su horario de máximo efecto es la medianoche su componente humano la mente nombre náhuatl ejecatl nombre maya ik nombre quiché ik nombre totonaca yun nombre zapoteca la nombre mixteca chi nombre otomi ndaji el signo de viento representa las facultades mentales la energía vital la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo debido a que el aire es invisible también representa lo abstracto y espiritual en nuestra historia personal, el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete. Defínete, comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.